Barnabás me habló de la arena. Debería echar un vistazo. Te guante, la cazadora. Cuando creas que está acorralada, te apuñalará por un flanco. Estoy cansado. Shh. ¿Has oído eso? Yo solo oigo el viento. Ah, exacto. Nada. Claro. Me dicen que al público se lo podía oír desde aquí. No había modo de saciar su sed. ¿Sed? ¿De qué? De combates en la arena. La vida y la muerte en su forma más pura. Amor, odio, gloria y ruina. El público devoraba todo aquello. Me llamo Escura. Cassandra. Los muros ya no tiemblan, porque no quedan héroes de la arena. A los espectadores les dan igual los auténticos guerreros. Solo quieren sangre. Pero tú, Mistios, podrías hacer que se interesaran y ganar riquezas inconmensurables, por supuesto, si lucharas y ganaras. Quizá pueda volver a hacer temblar los muros de la arena. Bien. Estoy lista y armada. Elige a tu adversario. Lucharé con el rey de los bandidos. Los que estáis a punto de jugaros la vida, el público os saluda. ¡Esto se acabó! Lo has debido de hacer muy bien. ¿No lo has visto? Llevo muchos años sin ver un combate en la arena. Pero si el público te vitorea así,
Puede que al final sí tenga delante a una heroína. Claro que me vitorean. ¿Quién se resiste a vitorear a una guerrera legendaria en la arena? A lo mejor los rumores son ciertos. ¿Escura? ¿Alcmeón? Ah, mis tíos. Lo supe en cuanto te puse la vista encima. Supe que podrías ser una heroína de la arena como Escura. Si sigues luchando, preveo una carrera larga y lucrativa para ambos. Habla con Escura cuando quieras continuar. Elige a tu adversario. Ensartaré a Velos como a una alimaña. Come on.
arma, Mistios. La lanza. Me recuerda a otra época, a los persas. Esta lanza ha matado a muchos persas. Como yo, en el campo de batalla y en la arena. ¿Luchaste contra los persas? Sí. ¿Cómo fue aquello? Duro. Los persas eran un enemigo imponente. Llegaron en tropel. En sus ejércitos había guerreros de innumerables países conquistados. Los griegos tuvimos que unirnos para rechazarlos, si no habríamos sufrido una derrota aplastante. Los griegos unidos. Parece fruto de la fantasía. Pues sí. Pero volver de la guerra fue más difícil que librarla. Acmeón y yo vimos que la vida cotidiana posterior podía ser dura. Habíamos sido hombres que se jugaban la vida. Nos volvimos a encontrar eso en la arena. ¿Cómo era la arena en tus tiempos? Entonces imperaban el honor y el heroísmo. Estuve años bañando mi espada en sangre, pero era otra época y yo era otro hombre. ¿Cómo te convertiste en héroe de la arena? ¿Qué hiciste? Sobreviví. Debo irme ya. Has sido toda una guerrera en la arena. Sigue así. Gracias. Elige a tu adversario. Cazaré a Ewante en la arena. Los que estáis a punto de jugaros la vida, el público os saluda. ¡Esto se acabó! Thank you.
guerrero de la arena no disfruta de muchos privilegios, salvo del placer, la fama y la gloria. Dime, Mistios, ¿tienes a alguien cercano? ¿Amigos, familia, amantes? Hay gente en mi vida. Personas que me importan mucho. ¿Tú también las tienes? Ah, mi hija es muy importante para mí. Tendrías amigos en tus tiempos en la arena, ¿no? Sí. ¿Qué fue de ellos? Soy un héroe de la arena. El campeón número uno. Los he matado a todos en combates justos. Descansan cerca de la costa. ¿Qué hay de tu familia? ¿Y tu hija? Mi querida Anaya. En cuanto la tuve en mis manos, supe que jamás podría volver a matar. Ella es el motivo por el que dejé de luchar, aunque no me pueda separar del todo de la arena. ¿Cuánto hace de aquello? Años. Muchos años. No voy a insistir más, pero ven a verme luchar. Te envidio, Mistios. Toda la vida por delante. Que no se te escape. ¡Vamos! ¡Ela! ¡Vamos! ¡Vamos!
En marcha, Ela. ¡Que tuvieses más cuidado! El que no estaba prestando atención eras tú. ¿Qué has dicho? Nada. Lo has hecho todo perfecto, jefe. ¿Le ha pasado algo al cargamento? ¿Ah? ¡Que si le ha pasado algo al cargamento! Sí, le han pasado unos idiotas. Lo tiraron y han roto mi obsidiana. Tú también lo llevabas. ¿Has dicho algo, cría? He dicho manazas sinvergüenzas. ¡Exacto! Ahora necesito más obsidiana. Si puedes traerme algo, Mistios, mi mejor hoja será para ti. ¿Tenemos un trato? Yo te traigo la... ¿Cómo? ¿Eso es que sí? ¡Ha dicho! Sí que lo ha dicho, jefe. ¡Idiota! ¡Fantástico! Mi aprendiz te dirá dónde puedes encontrar la obsidiana. Gracias por ocuparte. Si no, no se habría callado nunca. Hay montones de eso en el templo de Britomartis y en las ruinas hundidas. Ay, si tienes alguna pregunta, házmela a mí. He tenido bastante por hoy de esa voz estridente. ¿Dónde están las ruinas que mencionaste? Las ruinas hundidas están en la costa oeste de Mesará. Pero te advierto que están infestadas de tiburones. Bueno, saberlo. Dime dónde lo encontraré. El templo de Britomartis está al noroeste de Cydonia, pero hay guardias merodeando. Ten cuidado. ¿Qué pasa con él? ¿Por dónde quieres que empiece? Lleva toda la vida trabajando en la forja. Está sordo como una tapia. Mira, despides una peste espantosa, viejo. ¡Ay, no me digas qué amable eres! Tú también hueles a rosas. El truco es sonreír cuando le dices algo. Te recomiendo que pruebes. Tengo suficiente información. Volveré con la obsidiana. Se marcha ahora mismo a por lo tuyo. ¡Estupendo! ¡Vuelve rápido, Mistios! Date prisa. No sé si puedo seguir soportando sus quejas.
echar un vistazo. Para acercarnos más puede darnos problemas.